Llegó el momento de hablar de deporte, Jaime. Triste, triste fin de semana para los que le vamos a los equipos blancos. Qué pésimo espectáculo del Real Madrid en su cancha frente a un rival que no debería haberlo complicado tanto, sobre todo después de haberle ganado al Atlético. Tampoco el Atlético pudo contra el Barcelona y el Alianza pues en penales, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Definitivamente no fue un buen fin de semana para los blancos. Pero bueno, guardar la camiseta será la próxima temporada. Bueno, Federico. Muéstrenlo, pues, Loponi, señor. Feliz semana. Bueno, de diferentes maneras, los salvadoreños se las ingeniaron para ver la final del torneo Apertura entre el ahora campeón Metapán y el Alianza. El día tan esperado para los amantes del fútbol salvadoreño llegó. Miles y miles de aficionados se hicieron presentes al Estadio Cuscatlán para ver de cerca el encuentro entre el Metapán y el Alianza, quienes se disputarían el campeonato del torneo Apertura 2012. No solo dentro del Coloso de Monserrat los fanáticos apoyaron a su equipo preferido, sino mírenlo usted. Algunos se le ingeniaron para ver el encuentro desde la lomita que está contigo al Cuscatlán. Ahí, las barras también se hicieron sentir. Pero aquí en la loma no se paga. Aquí estamos bien, viendo el partido. Andamos paseando el chucho. Miren una paseadita, pues aquí estamos viendo. Muchos restaurantes de la capital lucían abarrotados. Aficionados veían el encuentro a través de la señal de Canal 4. Los nervios eran evidentes durante transcurría el partido. Los nervios de los aficionados se pusieron a flor de piel pasados los 90 minutos reglamentarios. En el tiempo extra los goles se hicieron presentes tanto de la Alianza como del Metapán. Finalizado el tiempo extra, el marcador seguía empatado 1-1, por lo que fue necesario irse a penaltis. Al final de este proceso, de los 6 tiros, Alianza falló 2, mientras que el Metapán solamente 1, lo que automáticamente le coronó como el nuevo campeón del torneo Apertura 2012. Las reacciones de los fanáticos eran variadas. Me pareció estupendo, pero lástima que en los penaltis ahí es suerte para cada quien. Y bueno, pero aunque hemos perdido, pero siempre de corazón aliancista, siempre, toda la vida apoyando siempre nuestro equipo. Ahí un penal clarísimo que no quiso pitar a Aguilar Chica y eso creo que nos afectó mucho. ¿Usted a quién le iba? A la Alianza. ¿Es el partido? Ahí estuvo reñido, men, y tuvo que ganar el mejor. ¿Usted a quién le iba? A la Alianza, men, Albo 100%. El segundo tiempo fue un poco parejo y Metapán, tú sabes la experiencia que tiene, ahí está todo. ¿El marcador? Sí, porque Metapán le ha puesto más a la experiencia que a otra cosa. Y ahí está. Con esta, el Metapán suma ya 7 copas. Roberto Cardoza, TCS Noticias. Y nos vamos a la final de reservas, que la jugaron FAS contra Club Deportivo Águila. En un partido muy cerrado y que iba a darle el título al mejor del torneo en esta categoría, que fue FAS. José Hernández, al minuto 35, con esta jugada, vence a Josué Coreas para darle el gol que significó el título para FAS en reservas. Al final de los 90 minutos, FAS 1, Águila 0, y a celebrar ese título en reserva. Pablo Quiñones, su entrenador. Mientras tanto, después se vino la final de la primera división, Joel Antonio Aguilar Chicas, el árbitro. Vendrían la jugada de Nicolás Muñoz, minuto 106. En un tiro que desconcierta a Miguel Montes. Se va en un centro desde la izquierda y aparece Sean Fraser al minuto 110 para marcar el del empate. Y eso forzaba nada menos que a los tiros desde el punto penal. Arrancaba Cristian Castillo y marcaba el 1-0 para Alianza. Llegaba el capitán Alfredo Pacheco y marcaba el empate a 1. Ahora en la segunda tanda los dos fallaron. Albarrán para Alianza y Julio Martínez para Metapán. Seguíamos 1-1. Tercera tanda de penaltis. Dani Torres marcaba el 2-1 a favor de Alianza. Y le llegaba el turno a Ramón Sánchez, el zurdo que no fallaba. Eso estaba 2-2. Emerson Vélez cobró con mucha calidad el penal. Ponía Alianza 3-2, pero Nicolás Muñoz lo empataba 3 iguales.
De ahí venía Josué Odir Flores, marcaba el 4-3 para Alianza, pero Cheyo Quintanilla ponía 4 iguales. De ahí el turno de Miguel Montes, que un dragón y el poste decían que no. Y era el turno de Milton Molina, que marcaba el gol que le daba a Metapán en los últimos 5 años su 7º título. Así es que celebró Metapán al ganar en los tiros desde el punto penal 5-4.